El asesor legal del médico Roger Raúl Montero Buchón confirmó que su defendido declarará este lunes a partir de las 5 de la tarde. Sin embargo, desde el Hospital de Niños, la familia espera que se haga justicia por el infante que fue sometido hoy a su cuarta hemodiálisis. Ahorita le están haciendo hemodiálisis, dos horas está previsto que dure su hemodiálisis, pero ayer no le hicieron, él está estable. Ayer lo hemos sacado en silla de ruedas, que ande un poquito afuera, pero otra vez a las 6 de la tarde tuve que ingresar otra vez a terapia intensiva, otra vez donde él más para ahí. Debido a ello, los padres de la familia de Sebastián están viviendo en el hospital de niños. Y prueba de eso es de que el hospital de niños, juntamente con la gerencia y juntamente con su director, le han dado una especie de albergue aquí a los papás para que ellos puedan vivir aquí cómodamente. Digo cómodamente porque hemos entrado a mirar y está bien el lugar. Entonces, estamos aquí, están viviendo aquí en realidad, ¿no? Eso es lo que va a pasar de aquí para adelante. El equipo quirúrgico que intervino en el oncológico al niño Sebastián declararán luego de que el médico declare ante la FELCC. Él ha manifestado que se va a someter a la justicia ordinaria, Malmaren también que está viendo la asistencia social del niño Sebastián, y él lo que me ha manifestado es, ante todo, es la salud del niño Sebastián. Yo anoche tuvimos una reunión con la familia, y él, tras que terminó la reunión, fue al hospital para verlo al niño. En este momento no sé dónde estará, debe estar en su casa o en el hospital. Todos los días se está viendo con la familia, si no es el doctor Moreno, es la esposa o los hijos, pero todos están, digamos, las 24 horas están viéndolo, no solamente al niño Sebastián, sino tienen una conciliación con la familia. Se tiene previsto que el martes el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz emita los resultados preliminares sobre la auditoría médica.